Muy buenas a todos los emprendonautas, bienvenidos a Emprendo Libre. Hoy vamos a ver el último desarrollo en la red de Bitcoin. Estamos hablando de BitBM, calcular cualquier cosa en la red de Bitcoin. ¿De qué se trata esto? Básicamente del sistema Turing completo. Sí, lo mismo que Ethereum, que tiene una virtual machine, una máquina virtual. Bueno, ahora eso está llegando en Bitcoin. Ha sido lanzado el white paper o documento libro blanco el 9 de octubre de 2023. Lo ha lanzado Robin Linus, ahora vamos a ver de qué se trata todo esto. Y bueno, ya está al menos en la parte teórica. Esto está, vamos a ver las implicancias porque tiene un antes y un después. Esto puede realmente comerse, devorarse completamente a todos los competidores. ¿Te acordás esos famosos Ethereum, Ethereum Killers que existían en un momento, que es según los TPS la cantidad de transacciones por segundo que tiene una cadena de bloques para procesar esas operaciones? Bueno, con esto que se hace en la cadena de Bitcoin, todo eso y mucho más es posible. Vamos a verlo. El white paper de BitBM me hace acordar muchísimo a lo que es el white paper de Bitcoin también. Es muy cortito, 8 páginas. Bueno, acá lo que te dice es eso, un sistema en Turing completo que permite los contratos inteligentes, pero esto es la disrupción. Hoy por hoy existe lo que se llaman las capas, ¿sí? Lo hemos visto, si no tenés ni idea de lo que estoy hablando, te recomiendo antes también tener en cuenta este video que te dejo por acá después o al final sobre el trilema de las blockchains, el tema de la seguridad, centralización o descentralización y el tema de la escalabilidad. Estamos acá en el punto de escalabilidad dentro de ese trilema de blockchains, que es muy importante entenderlo, así que te dejo después, es una masterclass gratuita para vos que estás del otro lado, fuerte like como siempre para apoyar este trabajo. Y bueno, esto es muy interesante decir porque realmente esto va a ser en la cadena. Es muchas veces la cantidad de procesamiento de datos y de carga y de trabajo que tienen que hacer estas redes, las blockchains, fuera de la cadena para pasar datos on-chain que se conoce, pero bueno, esto lo puede verificar en la misma red de Bitcoin. Esto también es posible por las direcciones Taproot. Taproot fue una actualización muy importante que cubrimos acá en el canal en noviembre 2021 y bueno, como te decía, significa que grandes cantidades de datos y procesamiento, sí, computacional, pueda ser procesado en cadena. Eso realmente te da un sinfín de operaciones financieras, de cosas que se pueden crear y desarrollar aplicaciones descentralizadas en Bitcoin. O sea, es todo realmente un antes y un después. Así que bueno, acá para el que le interesa el perfil técnico, esto en bitbm.org, el sitio oficial, puede encontrar el white paper. Y bueno, tenés también toda la parte matemática y de programación acá, que no vamos a entrar en esos detalles. Sí vamos a ver todo lo más importante, que es lo que tenés que saber. Sí, acá un pantallazo general, la función, esto ahora, la lógica en AND, que lo vamos a revisar de un poco de qué se trata. Y bueno, acá tenés realmente todos los hash, todo esto, cómo se usa el sistema Taproot con los UTXO de Bitcoin y demás. ¿Parece chino básico para algunos? No, no tanto. Vení que te explico. ¿Qué dicen los medios? Para ir traduciendo un poco todo esto. Bueno, en general, el conocimiento cero, el Zero Knowledge, que habrás visto por ahí, con la sigla ZK, es el futuro. Ethereum ya viene hace años experimentando con esto, con la Zero Knowledge, la ZK Rollups y bueno, todos estos temas. Ahora tenemos la fundación, hay una organización suiza sin fines de lucro que se llama Zero Sync. De ahí sale la persona que publica este white paper, ¿sí? Robin Lunis, salen de ahí, que bueno, que vienen investigando, ¿sí? El verificador Zero Sync dice lo que hace es, para los encabezados de bloques de las redes de Bitcoin, permite construir un cliente ligero, sí, de software, basado en pruebas ZK, ¿sí? Sin conocimiento para la red. ¿Qué quiere decir esto? Es una forma básicamente que tienen estos algoritmos de verificar que ciertos datos son correctos, que es cierto, sin saber. ¿Qué quiere decir? Verifica sin saber, o sea, sin pedir, por ejemplo, verificaciones extras de identidad o demás. ¿Cómo hace la red para lograr eso? Para que tengas una idea, grosso modo. El primer paso es esta hoja de ruta, ¿sí? De innovación sin permiso, según el líder del proyecto, Robin Linus. En el corto plazo, un cliente ligero podría permitirte ejecutar un nodo completo de Bitcoin, por ejemplo, en un teléfono móvil. Esto es mucho, realmente, es muchísimo. Sabemos lo que pesa un nodo completo, que es toda la información desde el bloque Génesis, toda la historia, las transacciones de Bitcoin. Podría realmente comprimir muchísimo los datos, y que cualquiera en un teléfono móvil pueda correr un nodo completo es muy, muy bueno. Bueno, esa hoja de ruta incluye, dice, un protocolo de seguridad, capas sobre Bitcoin que puede traer tokens, por ejemplo, monedas estables que se emitan quizás en esa capa, junto con un aumento de rendimiento de 20 a 50 veces. Realmente es muy interesante, ¿sí? Y sobre todo que no se necesita hacer un fork. Esto es lo más importante. Bitcoin va a seguir siendo Bitcoin con este desarrollo. Vení que te lo muestro. Robin Linus, creador de este sistema, BitBM, lo que dice es:
Las aplicaciones potenciales que se pueden crear en Bitcoin quizás en unos años incluyen juegos, por ejemplo el ajedrez, el Go, póker, verificaciones de prueba de validez en contratos de Bitcoin. O sea, claramente podemos ver un sinfín de actividades que se pueden desarrollar a través de este protocolo, ¿sí? Es muy importante este desarrollo informático. Dice, podría ser posible conectar Bitcoin a cadenas extranjeras, o sea, a otras redes blockchain, construir un mercado de predicción, emular opcodes novedosos, tienen un lenguaje de programación de alto nivel para escribir y depurar contratos de Bitcoin. Esto está habilitado, como te decía, desde noviembre de 2021 con las actualizaciones, lo que fue Taproot. Esto se permitió gracias a esa actualización, entonces no se necesita bifurcar ni hard soft, ni suave, ni blando, ni duro, nada. O sea, esto realmente ya es posible con las condiciones actuales de Bitcoin. Esto es lo muy interesante. Linus dice, citó la investigación de Ethereum sobre los optimistic rollups y un estudio sobre los árboles de Merkle. ¿Sí? Función, esto es interesantísimo para el que le interesa la parte técnica. Todo viene de ahí, en la contribución a este white paper de 8 páginas. ¿Qué dice la gente? Bueno, acá tenemos un referente, Adam Back, ¿sí? Muy, muy importante realmente en la comunidad Bitcoin. Dice que por ahora no es momento de emocionarse tanto con el desarrollo, ¿sí? Si bien la tecnología, bien ok, de ahí a que esto simplemente se lleva a la práctica, falta un poco de tiempo. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, seguimos viendo, recopilando qué dicen las noticias. En resumen, el propio documento técnico de BitVM indica que para vincular cadenas laterales a Bitcoin a través de la BitVM se necesita más trabajo, ¿sí? Hay que habilitar algunas cosas previamente, así que bueno, para allá vamos, digamos, las famosas drive chains, ¿sí? Dicen serían innecesario con todo esto, o sea, fíjate el nivel de disrupción que esto tiene, podría ahorrar muchísimo dinero, tiempo, procesos, desarrollo, es un paso realmente agigantado en caso de empezar a implementarse. Dice, bueno, obviamente el tema de BitVM no es mejor que la Ethereum Virtual Machine, dice, debido a que requieren mayores recursos computacionales y por lo tanto económicos. Recordemos el tema minería de Bitcoin y cómo Ethereum, por ejemplo, se ha ido, por ejemplo, ayornando, el tema sacaron ellos la minería, la prueba de trabajo, hicieron el staking, todo para poder escalar esa cantidad de operaciones que hacen, ¿sí? Porque tienen otro tipo de desarrollos, es la máquina virtual del mundo la que hace todo tipo de operaciones computacionales. Entonces, bueno, eso es lo que dicen hasta ahora, hoy por hoy. Esto recién fue lanzado, la tecnología es muy nueva realmente. Lo que te dice es la posibilidad de utilizar los BitVM para rollups, también permite grupos, bueno, acá ya más la parte técnica, y tenemos este sistema. Mirá qué dicen acá, vamos a seguir viendo. Estamos hablando a nivel técnico, para que tengas una idea, de alcanzar las capacidades de smart contracts de Ethereum y superar la seguridad de esa red, porque Bitcoin es mucho más segura que todas las demás, gracias al uso de UTSOP, ¿sí?, que maneja Bitcoin, y las capacidades nativas de la red. Así que esto realmente es la gran disrupción, sin hacer un fork, como te decía recién. Pero ojo, tenemos enormes desafíos técnicos por delante. ¿Qué dicen acá? Por ejemplo, BitVM depende de un sistema de pruebas de fraude, ¿sí? Esto es muy importante, ¿cómo verificas la identidad sin tener conocimiento? Zero knowledge es sin mayor información. Requiere de este tipo de pruebas matemáticas y algorítmicas, esto está en experimentación, en los que participantes del smart contract deben comprobar computacionalmente el cumplimiento de ciertas condiciones inscritas en esos contratos. Entonces, de acá, por ejemplo, se pueden usar las pruebas ZK-SNARKs, permitiendo hacer esas pruebas computacionales sencillas. Pero bueno, esto se une también al sistema de pruebas Taproot, que verificaría la autenticidad de las operaciones y bueno, y da una respuesta final. Así que como ves, es un gran paso, pero está en desarrollo. El mayor potencial de toda esta tecnología es solucionar todos estos problemas, más lo que se pueda prever en el futuro, dice, incluyendo posibles bifurcaciones que no serían necesarias en el protocolo. Sin embargo, los beneficios de BitVM son significativos y es probable que la comunidad Bitcoin apoye su implementación. Hoy por hoy, lo que yo estuve viendo personalmente es que sí, la comunidad Bitcoiner está muy emocionada con esto, sobre todo en esta guerra de blockchain, ¿sí?, de competencia. Le da realmente un impulso extra para el próximo mercado alcista a Bitcoin. ¿Querés saber más temas técnicos? Bueno, acá hay que meterse en lo que son los fundamentos de la lógica, que te lo dejo acá, quizás es Bitcoin Magazine el medio en esta nota que ahonda en esos temas de lógica, de programación. Si es que te interesan, no lo vamos a ver ahora para acá. Sí decir que, bueno, es una lógica binaria. Entonces, ¿cómo hace para convertir esos ceros y unos de información? Bueno, a través de la puerta NAND, que es esto que se construye, que acá lo va explicando cómo se construye NAND en Bitcoin, en el script, sin Bitcoin Core. Bueno, acá tenés distintas operaciones, lo va explicando todo esto, pero ya parte computacional, es donde entra, dice, la computación arbitraria.
Bueno, acá te explica, como te digo, la nota para modo técnico. Esto ya quizás para personas, niveles más avanzados que le interese esto, lo pueden leer, es muy interesante. Conclusión, realmente esto va a sentar un antes y un después en lo que es el poder de cómputo, el poder de procesamiento. Recordemos de todas maneras que hay muchos competidores en las criptomonedas, el próximo mercado alcista está ahí, así que vamos a ver cómo todas estas narrativas y estos desarrollos juegan a favor, siempre en beneficio de Bitcoin o bueno, de las demás. ¿Qué pensás? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Esto será bueno? ¿Finalmente Bitcoin destronará a todos los competidores de smart contracts? ¿O de todas maneras las altcoins van a seguir luciéndose? ¿Qué proyectos te gustan? ¿Cuáles estás mirando? Déjamelo saber como siempre acá en los comentarios. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre, un fuerte like para apoyar este trabajo. Recordá que estamos formando miles de estudiantes en nuestros cursos online en emprendolibre.com. Te dejo los enlaces acá en la descripción de este video. Me podés también seguir en las redes sociales para estar enterado al minuto, porque ahí posteamos en todos lados, en X, en Instagram y en Twitter. En Telegram. No me acostumbro todavía a decirle X a Twitter. ¿Te pasa eso? Bueno, me lo dejas saber ahí. Me seguís en las redes porque estamos todo el tiempo haciendo un gran esfuerzo para llevarte información de valor en el momento. Están pasando grandes cosas y es muy importante que estés informado al tanto de todo esto. Así que apoyás muchísimo mi trabajo, vos que estás del otro lado. Primero dejándome ahí tu saludito, así te puedo también saludar de donde me estés viendo. Y con el fuerte like, como siempre, con eso que es gratis, me haces un gran favor para, entre todos, formar esta comunidad apasionante que es Emprendo Libre. Personas libres por la libertad financiera. Estamos muy cerca del despegue, gente. Así que a informarse y a estar alertas ahí del otro lado. Muchas gracias por estar ahí y ahora sí, hasta la próxima.